al que nada le distrae y no nos distraerá, y que la lucha contra la corrupción y los corruptos se mantiene con las manos limpias. En estos momentos la presidenta de la República, Dina Boluarte, participa de una ceremonia, un acto público, donde están lanzando los famosos hospitales centenarios, plan hospitales centenarios. Está en el Hospital Loaiza y está dando discurso a esta hora. A ver, vamos a escuchar a la presidenta. ¡Exitosa! Con más de 1,000 camas, 850 para hospitalización, 120 para UCI, 78 para emergencia y 46 para recuperación de centros quirúrgicos. Además, se adquirirá más de 40,000 equipos entre equipamiento y mobiliario médico y se capacitará al personal en atención integral de salud, gestión hospitalaria y servicios especializados. Esto no es un logro aislado, esto es el reflejo del compromiso firme del gobierno con la salud de nuestra población. Con el plan Hospitales Centenarios apuntamos a la equidad, a la justicia social que merecen nuestros compatriotas cuya salud protegemos y cuidamos. Donde antes había desidia y olvido, hoy tienen un gobierno que actúa, que trabaja, que destraba, un gobierno comprometido, responsable, al que nada le distrae y no nos distraerá, y que la lucha contra la corrupción y los corruptos se mantiene con las manos limpias. La verdadera grandeza de una nación se mide no por su riqueza material, sino por su capacidad de cuidar y proteger a sus ciudadanos más necesitados. Por eso, con una inversión sin precedentes que supera los más de 300 millones de soles, estamos liderando la lucha contra el dengue, asegurando recursos directamente en los gobiernos regionales para proteger a nuestra población. Además, gracias al decreto de urgencia 005-2024, garantizamos que cada peruano tenga acceso a medicamentos genéricos. Así, farmacias y boticas del sector privado deben contar con al menos un 30% de su stock en medicinas genéricas al alcance de todas y todos los peruanos. Y próximamente impulsaremos una ley para reafirmar este compromiso con la salud de nuestra población. A nuestra patria querida la sacamos adelante trabajando unidos, en un solo abrazo y un solo corazón. Juntos estamos construyendo un futuro en el que la salud sea un derecho de todos. Y como siempre digo, unidos lo podemos todo. Desunidos, perdemos todos. ¡Que vive el Perú! Muchas gracias. Discurso de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Ahorita, en el Hospital Loaiza está lanzando, así se llama la ceremonia, lanzamiento del plan Hospitales Centenarios. Bueno, con lo que le ha regalado a su Huayqui Oscorima, que son como 250 millones de soles para hacer lo que realmente no es urgente. Presidente, hubieran podido ser el mejor hospital para Ayacucho. Y probablemente les aplaudiría más la gente. Y no les viera como ahora les está viendo a los dos Huayquis, como gente ¡exitosa! Que miente de una manera realmente impresionante. Su frase de la presidenta: donde antes había desidia, ahora hay trabajo. Donde antes había olvido, ahora hay presencia del Estado. Donde antes había un Casio, ahora hay un Rolex. Eso tendría que haber dicho la presidenta. Donde antes había una pitita acá en la muñeca, ahora hay un brazalete Bangles. Esa es la única verdad. Donde antes había, ¿qué pues tenía? ¿Qué tenía la presidenta? Su joyita de fantasía fina. Ahora hay las joyas de las mejores marcas con incrustaciones de diamante, oro blanco, oro rojo, oro negro. No sé qué, yo no sabía que los oros tienen tantos colores, perdón mi ignorancia, pero ahora sé que hay oro blanco, amarillo, rojo y no sé qué color. La presidenta lo que tiene es un arcoíris de oro. En todos lados, de todos los colores y de todos los pelajes. ¡Manos limpias! Ni manos ni muñecas limpias. Olvídese, presidente. Ya veremos lo que pasa más adelante.